Buenos días. Para concluir las clases de esta semana, vamos a ver un poco de teoría y de historia de las matemáticas. Hemos estado hablando de un teorema, el teorema de Pitágoras, pero tenemos que ver un poquito quién era Pitágoras, qué nos aportó, en qué fue lo que ayudó estos matemáticos, a qué se dedicaban en ese tiempo, por qué están tan relacionados con la filosofía, con la música. Vamos a ver un pequeño video que hace el recuento de todas las aportaciones de Pitágoras. Hay que tomar algunas notas de él. Vamos a hacer una pequeña biografía de Pitágoras. Y me la van a mandar igual en fotografía con la actividad de su maqueta que tienen pendientes, donde hacemos una demostración del teorema de Pitágoras. Recuerden que este trabajo hay que entregarlo para el día viernes antes de las 2 de la tarde. Los dejo con el video. Seguro que alguna vez has escuchado de Pitágoras. El problema es que se te hace difícil decir exactamente quién fue este señor. Filósofo, matemático, ocultista. Se dice que las matemáticas como argumento deductivo demostrativo empezaron con él, y en él estaba unida con una forma peculiar de misticismo. De todas formas, lo que sabemos a ciencia cierta es que sus principios crearon una escuela que influyó directamente a filósofos como Platón y Aristóteles y el desarrollo de la matemática en la filosofía racional de Occidente. Hace tiempo en la universidad escuché que Pitágoras nunca existió como persona. El nombre más bien aludía a un culto en el que sus miembros tenían por maestro a un supuesto hijo del dios Apolo. También se decía que este modus operandi aplicaba para el caso de Sócrates, ya que solo se sabe de ambas figuras por citas en los textos de sus supuestos alumnos y sus estudios posteriores. Bien, esto es solo una suposición o un divertimento de esos que se toman en las teorías de la conspiración sin mayor investigación y hacen de ello toda una novela. Sí, es verdad que se sabe poco sobre la vida de Pitágoras, pero algo es algo. Parece ser que Pitágoras nació en la isla de Samos alrededor del año 532 antes de la era común y que probablemente fue hijo de un acaudalado ciudadano griego llamado Nesarchos. Pitágoras no estaba muy de acuerdo con el tirano que gobernaba su ciudad y entonces se fue de ahí al poco tiempo. Entonces visitó Egipto y probablemente se quedó ahí algunos años, donde parece que se inspiró mucho para desarrollar más tarde sus principios. Luego de Egipto se estableció en Crotona, al sur de Italia, y es ahí donde funda una misteriosa sociedad de discípulos que por algún tiempo tuvo cierta influencia en la sociedad. Sin embargo, poco a poco los ciudadanos de Crotona se volvieron en contra de él y Pitágoras se vio obligado a irse a otra ciudad llamada Metapontión, donde finalmente murió. Tras su muerte, se convirtió rápidamente en una figura mística a la que muchos le atribuyen milagros y poderes mágicos. Y esto es básicamente todo lo que se sabe de él, porque de ahí inevitablemente confundiremos la verdad con la fantasía. Ahora bien, lo que queda claro es que esa sociedad fundada en su nombre en Crotona adquirió un carácter religioso regido por estas máximas. Abstenerse de comer frijoles. Seguro que era común para ellos compartir la misma habitación. No recoger lo que se había caído. No tocar un gallo blanco. No romper el pan. No pasar sobre un travesaño. No remover la lumbre con hierro. No comer de una hogaza de pan entera. No coger una guirnalda. No sentarse en una medida de a cuarto. No comer corazón. No andar por las carreteras. No dejar que las golondrinas aniden en el tejado de la propia casa. No mirar un espejo al lado de la luz. Al levantarse de las sábanas, borrar la huella del cuerpo. Los pitagóricos creían en la transmigración de las almas. Creían que el mundo visible era falso y engañoso y un medio turbio. Creían en la propiedad común, en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con las matemáticas? Los pitagóricos empleaban esta metáfora para explicar su concepción. Dícese que en los Juegos Olímpicos hay tres clases de persona. Las más bajas son las que van a hacer comercio y van a vender comida y esas cosas. La segunda clase de personas es la que va a competir, pero la clase más elevada es la que va a contemplar el espectáculo. Para los pitagóricos, esa tercera clase de persona, la más elevada, es la que se purifica a través de una ciencia desinteresada, la que en la antigüedad a menudo era tomada como sinónimo de filosofía. Y así es como las personas se pueden llegar a librar de la rueda del nacimiento. Correspondía a los seres humanos encontrar las reglas matemáticas del cosmos, porque ahí se encontraban las certezas.
Para los pitagóricos, el pensamiento era superior a los sentidos y la intuición a la observación. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagina que estás construyendo un templo y construyes las columnas del frente y luego levantas las columnas de la parte posterior. Mediante la observación podrías juzgar, mira, me parece que las columnas están a la misma altura, entonces ya pueden poner el techo. Sin embargo, una vez puesto el techo, se resquebraja porque no habías visto bien y estaba todo a desnivel. ¿Cómo podrías tú evitar este error? Bueno, señor arquitecto, primero hacemos un plano, medimos, confirmamos que todas las alturas son precisas y listo. Así nos basamos en los números y no lo que vemos a simple vista. Si el mundo de los sentidos no es apto para las matemáticas, tanto peor para él, decían. Y más aún, una de las frases más conocidas del pitagorismo era esta: todas las cosas son números. Y esto le llevó a Pitágoras a encontrar distintos teoremas como aquel que lleva su propio nombre, el teorema de Pitágoras para los triángulos rectángulos. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. También descubrió los números poligonales, los números perfectos, los números amigos y los sólidos perfectos, entre muchos otros conceptos matemáticos. Aún en la música, Pitágoras o los pitagóricos establecieron que esta está estrechamente ligada a la aritmética. Esta relación sobrevive hasta el día de hoy bajo los términos media armónica o progresión armónica. Esto es, en líneas generales, Pitágoras, una personalidad enigmática y desconocida, una religión a todas luces parodiable también, pero a su vez un conjunto de principios que se emplean hasta el día de hoy. Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres saber un poquito más de mí, te invito a suscribirte a mi canal secundario Monitor Fantasma Blog. De momento se despide de ti tu amigo Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra.